Hola a todos, soy Don PJC y esto es Far Cry 4 y estamos aquí de nuevo, como no, en una misión principal que está aquí. Hola, tranquila, tranquila, no te asustes, soy de los buenos. Bien, pues nada, hay que entrar aquí, así que nada, entremos. No más vueltas en círculo. Hey Jay, te hemos estado esperando. Todo el mundo se reúne para el último esfuerzo. Vamos a por la fortaleza de Pagan. No será fácil. Esto tiene pinta de ser el final. Diamita. Sean cuales sean tus sentimientos, debes saber que Zabal solo quiere lo mejor para Kirat. Oh, vale, ¿sabes lo de que he dejado a Mita? La he dejado con Debemos vida. Debemos ponernos en marcha. Guay, guay, guay. Ahora que me largo, ¿no? O sea, tenemos que ponernos en marcha. Ve tú antes, ¿no? Claro, voy yo antes, me cargo a todo el mundo y luego aparecéis vosotros, ¿no? Eso ya me lo vuelo. Mira, estos van de postureo. Seguro, seguro. Si es que esto, todo esto me lo vuelo ya, hombre, por favor. Hombre, por favor. En fin, ve a la fortaleza. ¿Qué fortaleza? ¿En serio ya me estoy pasando el juego? ¿Es más corto que el otro? No, no, no lo sé, la verdad. No sé la... Hombre, largo ha sido, ojo, ¿eh? Ojo. Pero el otro no lo llegué a subir completo al anterior canal. Tenía, bueno, en mi anterior canal lo subí, subí los primeros capítulos, llegué al 7 o por ahí. Llegué hasta llegar al doctor, donde estaba una de las amigas, ¿no? Y no llegué más, no llegué más. Os voy a adelantar, señores. Adelantamiento. Siempre se adelanta por la izquierda, por cierto. Y así adelanto yo. Así que bueno, no sé, la verdad es que el juego no sé cuál es más largo, pero están más o menos iguales, ¿no? Están bastante equilibrados. Vale, sigo para adelante, es que vi una rampilla hacia la derecha, o por la parte de la derecha, y no sabía si ir por ahí o seguir por aquí. Fortaleza real. O sea, entonces esta no es la falsa, esta es la verdadera. Genial. Arma montada. Madre mía, con la musiquita, ¿no? Vale, yo nada de montar armas. Yo soy más de... De corre, corre y balazo en la boca. Venga, vámonos. A ver, vamos a cambiar de arma. Un arco, vale, genial. Y esta otra. A ver, tu amigo, pilla. Vale, esto tendrá cadencia o algo, supongo, ¿no? No tengo ni idea. Cadencia, digo. Tira con la cabeza. Tira con la cabeza. Oh, que nos están bombardeando. Me cago en 10. Y ahora me entero. Vale, vamos a intentarlo otra vez. Ha sido esto muy LOL, ¿eh? O sea, no sabía yo que me bombardeaban. Bueno, pues si me bombardean, voy a tener que ir por otro lado. O hacia el lado, o hacia el lado, o hacia el lado. Vale, vamos a intentar así, pero por aquí no vamos a poder ir. No quiero la musiquita que está sonando. ¡Uy, esto qué bonito! ¡Oh, una piedra increíble! Vale, vamos a pillar la trituradora de momento. ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué trituradora? Bueno, venga, sí. Tritura, cráneo, la llamaba... Aquí hay un señor y el nota, o sea, el nota está empanado. Ese. El nota ese de ahí está empanado porque, bueno, está empanadísimo. En fin, vale, vamos a ir por... ¿En serio? ¿Quién me ve? ¡Oh! Ese señor. Madre mía, con la puntería. Ahora mismo tengo la puntería en el culo. Pero bueno, no pasa nada. Me voy a cargar a todos. Más peña por ahí. Un franco no estaría nada mal. Es que claro, vengo de jugar a The Order prácticamente y... ¿Y este señor? Y claro, los controles cambian pero una barbaridad. Vale, nadie por aquí, yo voy cubriendo el flanco derecho. Por ahí he visto a alguien, amigo mío, amigo mío. No sé, el control era muchísimo mejor el de... Me cago en todo. Chaval, ¿y este? Que no muere. Vale, vale. ¿No le da, en serio? Ahora sí. Y este chaval tiene que morir. Tiene que morir. Vale, los chalecos antibalas son bastante buenos. Estoy esperando a que se lo cargue el compañero, pero se ve que no. Que los compañeros no hacen nada prácticamente. ¿No mueres, tío? Ya, gracias. Vale, sigamos para adelante. Tenemos aquí una musiquita bastante, bastante buena, ¿no? ¡Oh! ¿Y este señor? Pilla. Vale, y aquí tenemos a otro. Dos, ya no hay nadie. Y aquí nada. Supongo que todo esto será mucho más épico, ¿no? O sea, no creo. Supuestamente este es el final, parece, vamos. ¡Oh! ¿Y tú qué haces aquí, compañero? Toma. Bueno, me cojo la pistola, pero por coger algo. O sea, no sé ni para qué le he cogido. ¡Oh! Hay que abrir esto. ¡Oh, qué guay! Vale, vale, vale. ¿Y cómo lo abro? ¡Oh! Vale, vale, vale. Ya sé por dónde hay que ir. Por aquí.
Pues nada, vamos. Vamos que nos vamos, vamos que nos vamos. Los no te están disparando a la puerta, flipa, ¿sí? O sea, no, no, tú flipa, o sea, tú no tengas cuidado. Pero bueno. Vale, sigamos por aquí. Oh, ahí vemos a Pagamín. A ver, a ver, a ver, ¿quién me está viendo? Pregunto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, he dicho! No, y encima tampoco le dan la cabeza, que es lo más gracioso. ¿Dónde está? ¡Oh! Vale, pilla. Venga, venga, venga. Vamos a darle un poco de brío. Porque estoy yo aquí en plan. Estoy como recién levantado. A mamón ha perdido, vamos. A ver, tú, pilla. ¿Quién me quema? ¡Oh! ¡El señor Gordinflón! ¿Qué? A ver, apagando el fuego, apagando el fuego. Genial. A ver, señor. Tome, de regalo. ¡Pum! Y se convirtió en Chocapic. Porque en otra cosa. Habilidades, oh, tengo más habilidades. ¿Cuántas habilidades tengo? 5, madre mía. Vale, y ¿para qué la utilizo? Para nada, ¿no? Porque para otra cosa. Esto dijimos que no, fuerza tal. Obtiene una salud adicional. Vale, sí, sí, esto sí. Ya está, ya no quiero más nada. Fijaos, ahora tengo un poquito más de... ¿Quién me está golpeando, tú? ¿Quién me está golpeando? O sea, no sé ni con qué me están disparando. Pero bueno, sobre todo la musiquita esta no me... Vale, vale. Ahí hay un señor, supongo, que me estará lanzando lanzagranadas o algo. Pero es que el juego se queda como sin sonido o algo. Quiero entender. No, no me gusta eso, no me gusta eso. Venga, corre, 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 corre. Y aquí tenemos... munición. No. Oh, tenemos aquí una arma bastante interesante. ¡Bum! No había nadie, pero me da igual. Espérate. A lo mejor hay que destruir la puerta. Claro, claro, claro. Pues venga, destruimos puerta y cambiamos arma. Que esta no la cambio yo por nada. Sí, señor. Venga, ahora vámonos. ¡Al ataque! Vale, me cago en todo cagable. Primero, esto es una maldita mierda. ¿Por qué? Primero, el RPG cuando he disparado a un... a lo que vi... Vale, y se me cambia esta arma. Quiero esta, gracias. Aquí la peña parece que no sabe nada, ¿no? Vale, ya me han visto. Oh, a no ser que me lo carguen. Y... claro, y ahora todo el mundo llama la atención, ¿no? Es que me cago en Sumatra, chaval. Es que me cago en Sumatra. Espérate que va a venir... que va a venir el campeón. Venga, a pillar, campeón. Vale, genial. Una... ¿visto el nota ese volando? Estaría en tirolina, ¿no? Venga, pillar, pillar. Vale, necesito munición. Lo bueno es que sé más o menos dónde están las cosas. Y sé que aquí hay munición. Creo. No, era más arriba. Más arriba hay munición. Ya me están dando. Genial. Venga. Pilla tú también, compañero. Vale, perfecto, perfecto. ¿Aquí no hay nada o qué? A ver, munición había. Lo que no sé ahora mismo es dónde. Sé que había... mira, aquí está, aquí está. Esto es lo que yo estaba buscando. A ver, pilla, chaval. Más gente por aquí. Esto tiene que explotar y ha explotado, vale. Mata, tomas, gracias. Muérete otra vez. Chaval. Venga, 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 venga. La carga, la carga, la carga. Venga, la carga. ¿Esa ha muerto? Sí, ¿no? Espero. Vale. Pillamos más de munición porque aquí tengo bastante poca. Porque es que eso es otra. Me han cambiado lo que viene siendo el RPG por el arma potente que yo tenía, que era una ametralladora ligera. Es que gracioso, ¿eh? Es de chiste, chaval. Y estos señores aparecen aquí porque sí, ¿lo ves? Por toda la cara. Aparecen aquí por toda la cara. Pilla, pillan toda la cara. No sé por qué, pero aparecen aquí capturando. Estoy como capturando, ¿no? Lo que no entiendo es qué cojones estoy capturando. Porque claro. Vale, uno menos, otro menos. Y... venga, 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 pillad. Y otro menos. Aquí, a la izquierda. Supongo que por aquí. Ahí está, venga, pilla. Y ya está, esto está capturado, ¿no? No tengo ni idea, no tengo ni idea, o sea. Pero es que están tirando de todo. Están aquí haciendo de todo. Es increíble. Venga, pilla. Y por aquí hay otro. Pilla, que pille. Vale, genial, tenemos muy poca. Muy poca munición. Vale, y me da bien el helicóptero. Vale, vale, vale. Eso es normal. Eso, por ejemplo, es normal. A ver, tú, motivado. Venga, hasta luego, pues el lado. Genial. Vamos a recargar. Ah, claro que sí, claro que sí. ¿Tú de dónde cojones sale? Toma, pilla. Vale.
curación. Y venga, necesito recargar, así que venga. Vamos a pillar. Ah, ya, muy bien, ya no hay más munición. Ya no hay más munición, castigado sin munición. Pues sí, castigado sin munición. Y aquí la peña está saliendo por la cara. Venga, pilla. Y aquí hay más peña. Venga, asómate, cojones. Pero vamos a ver, es que yo no entiendo, necesito armas. No, 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 buscar, no. A ver, necesito un maldito arma. Me cago en todo con lo de buscar y Sumatra. Joder. A ver. Nada, tío. O sea, me estoy cabreando que lo flipas. Vale, gracias. Gracias. A ver, señores. No, y este, tío, es que aparecen así por la maldita face, tío. Es que eso no vale. Mira, mira, mira todos los que tenemos detrás. Mira todos los que tenemos detrás. Me cago en Panini. Venga, a pillar uno a uno. A pillar uno a uno. Venga, a pillar uno a uno. Vámonos, todos. Masacre. Es que es increíble, en serio. O sea, es que es increíble. Es que es increíble. A ver, compañeros, gracias y gracias. Genial. Aquí, hombre, para conseguir experiencia, experiencia. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Pero no sé muy bien lo que hay que hacer. Venga, vamos a movernos porque creo que es lo que hay que hacer. Hola, campeón. Ah, muy bien. Eres inmune a las balas, ¿no? No, si me van a matar. O sea, me van a matar por el maldito nota, tío. Inmune a las balas. Es que es increíble. Es que es malditamente increíble. No entiendo, ¿no? Lo entiendo. Vale, tenemos que... A ver... Tenemos que capturar varias cosas, ¿no? Pues nada, vamos a ir a los lugares indicados y marcados para hacernos con el control. Mira, este, mira, campeón. Toma, píllalo, ¿sí? O toma, hasta luego. ¡Qué bien, ¿no? Venga, contento te habrás quedado. Vale, por aquí hay gente, en crucilla. Creo que puedo ir por aquí. De momento estamos capturando esto, así que bien. Así que bien, mira, 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 mira. Toma, chaval. Mira, motivado. ¿Por aquí alguien más? No, ¿no? Eso espero, vamos, eso espero. Ojo que me queda poco, ¿eh? ¿Aquí esto lo tengo recargado? Sí. Esto ahí, recargando también. Vale, por aquí hay alguien, supuestamente. Eso parece. Oh, podemos pillar. Sí, pero es que es muy lenta, no me interesa. Lo que sí que... Hola, campeón. Campeón muere. Bien, lo que sí que podemos hacer es pillar munición para todo. Y ya está, porque esta arma es la misma, ¿no? Que tengo, vale, genial. Genial. Ahora nos vamos por aquí y de aquí hay que ir para acá, supongo. Sí, yo creo que sí. Venga, compañeros, ¿a dónde vais? Estaremos allí en medio minuto. Venga, en medio minuto, toma medio minuto. Vale, capturando, genial. Guay del Paraguay. Que por aquí va a venir peña, ¿no? Sí, tiene pinta. A ver, ¿quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve, tío? Me veía hace un momento alguien. A ver, a ver, a ver. Relaja, relaja. Vale, por aquí nadie, ¿no? Aquí otros que me ven. ¡Oh! Cuidado, 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 que el nota está aquí flipado. Venga, vámonos a por él. ¿Dónde está, tío? Aquí está. Vale, ya muerto. Por lo que he tardado, madre mía, que se ha muerto, ¿no? Mato perros como tú a diario. Mato perros, pero si yo no soy un perro. Ah, vale, ese es insulto, ¿no? Llamarme perro, ja, 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 ja. Muy bueno, ¿eh? Venga, vale, vamos a reagruparnos con la senda amarilla. Es dorada, es un dorado falso de los chinos, pero bueno. Vámonos para allá, vámonos para allá. Esto ya ha salido mejor, hombre. Cuando uno ya va al objetivo, pues todo es mejor. Así que nada, ya estamos aquí al lado. A ver qué es lo que hay que hacer. Además, poca gente veo. ¡Reagrúpate con la senda amarilla! Genial. Pues nada, aquí estamos, fijaos, todo letrero de Pagamin, o sea, Pagamin amarillo, porque ese oro no tiene pinta, o sea, el brillo está, es un amarillo muy feo, la verdad, o un oro, o un supuesto oro muy feo. Vale, cuidado que viene peña. Vale, cambiamos. A ver, te paras, no sé quién cojones me ha dado, no sé si he sido yo, me cago en 10. ¿Quién cojones me está dando, tío? ¿Quién es el maldito subnormal? Toma, pillaste. Baja múltiple, genial. Yo no entiendo quién me está dando. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Nada más, ¿no? Vale, vamos a pillarla por detrás. Me están dando por detrás. Flipas, flipas. Y no cambio de arma, y no cambia de arma, tío. Es que esto es increíble, tronco. Es que es increíble. Intento volver a tu
Esto es increíble, menos mal que aparezco aquí. O sea, es que esto es increíble. Supuestamente tengo que tener a la senda dorada detrás mía para que me cubran en la retaguardia. Y ¡ah! Cuidado, cuidado, amigo mío, que no sé por qué, pero aún así me siguen, me aparece uno por la espalda y me mata. Claro que sí, campeón. Claro que sí, hombre. Claro que sí, chaval. Es que es flipante, acabo de matar al conductor y el carro lo voy a dejar ahí para cuando venga ahora el otro. Venga, explota. ¡Bum! Debería haberlo explotado más tarde, pero bueno, da igual, que explote todo. Recargo, claro que sí, porque se han encasquillado. Y todo destrucción, tú, campeón. A punto me dispara, pero va a ser que no. Vale, más, venga. Ahí el giro este potente. Ah, no, giro, no estoy ningún giro. Helicóptero. ¡Oh! Al conductor, sí señor. Que es lo que trataba, por cierto. Así que, más gente por aquí. Venga, pillad todos, amigos míos. Y juntas, mola pillar. Os mola, claro que sí, hombre, claro que sí. ¡Oh! Y más peña por aquí. Venga, pilla. Y en las cajitas, pilla también. Sí, señor, uno se escondió por ahí, pero da igual. Tenemos a uno en la derecha. Venga, vámonos de aquí porque es que nos van a matar. Claro que sí, o sea, ¿cómo ha llegado el subnormal este aquí? ¿Cómo cojones llegan? ¿Cómo cojones llegan, tío? Si es que es increíble, loco. Es que es malditamente increíble. Venga, pilla. A ver, ¿alguien más? No. La pistola la saco porque me da la gana. Sí, señor. Soy un rebelde. Vale, hay que ir. No, hay que ir a ningún sitio. Ahí me indica que tengo una torreta, pero ya está. O sea, la torreta... me da igual. Vale, no me han dado, así que relax. Relax. Vale, por aquí viene uno. Supuestamente. Pilla. Y por aquí hay otro. Que no sé dónde está. Ah, está aquí, venga, pilla. La fortaleza es nuestra. Perfecto. Voy a ver un momentito las habilidades. Porque esta, ¿cómo se hace? Con R1. Ah, guay. Pues nada, con R1. Venga, pues ya está, ¿no? Fijaos, está ahí picando. Está picando, o sea, flipas. No pongas TNT. Ah, no, espérate que voy a tener que picar y todo. ¿Qué quieres que haga? Destruirla, ¿no? Pues venga, la destruyo, yo así contento. Venga, pilla. Fiesta, fiesta. Madre mía. Otra vez, AJ. ¿Qué tienes contra mí? Todos esos carteles, el pobre Eric, mi doble, y ahora esto. ¿Pretendes enviarme un mensaje? ¿Debo tomármelo como algo personal? Esa puta estatua era de oro macizo. Literalmente, no estoy siendo metafórico. ¿Sabes cuántos artefactos tuve que fundir para hacerla? ¿Sabes cuánto tiempo estuvo posando Eric para ella? Bueno, a lo hecho, picho. La cena está ya casi lista. me cae bastante bien, o sea. La puerta está abierta. Voy al palacio. La Guardia Real está contraatacando. No podemos apoyarte. Voy a entrar. Que Kira te acompañe. Que Kira me acompañe. Tanto con el cuaderno. ¿No te digo? Es que es flipante, o sea. Me pica la cabeza. Me estoy rascando. Bueno, la frente, mejor dicho. Y me estoy rascando. Por eso, pues, la cámara se había ido un poco. En fin. Estamos yendo ya para allá. Y vamos a destruir a Pagan Min, puede ser, ¿no? Podría dejar el capítulo aquí, pero no. A alargarlo un poco más, ¿no? Vosotros habéis visto poco, porque claro, yo llevo, supuestamente llevo media hora, más de media hora, pero supongo que llevaré unos 20 minutos reales, ¿no? Entre corte y corte y eso. Así que nada, tenemos una bonita canción de fondo que espero que no tenga copyright, pero bueno, fijaos, una cabeza de Buda por ahí, por el suelo, genial. Y giramos, madre mía, que a punto me como el árbol. Vale, más estatuillas tirada. Hay que ir para arriba y no sé si estoy yendo bien. Yo espero que sí, ¿no? Porque esto está subiendo. A lo mejor estamos rodeando en plan caracol, en plan escaleras de caracol también. Pero esto ya por aquí ya baja, ¿no? Parece. No sé. Ah, mira, por aquí. Ah, amigo, aquí está. Genial, el palacio real. Oh, genial, no es el falso. Me temía que era el falso y no, la verdad es que no. He tenido la suerte que he topado con el real. Genial, venga, vámonos para allá. Qué tonterías. Uy, me dan habilidades gratis. ¿Cuántas tengo? ¡4! Sí, señor. Se ve que es el final del juego, ¿no?
Pues tiene pinta, tiene pinta. A ver, jeringuilla de curación, coste 4. Anda, que ajustado todo, ¿no? Vale, pues creo que voy a pillar eso porque no tengo otra cosa que aprender. Jeringuilla de caza, jeringuilla de supervivencia y de concentración. Además de los efectos premium, es más difícil darte si te mueves, sí, pero no creo que me sea importante. Vamos a pillar esta. ¿Por qué no? Venga. Que no la veo muy útil, no, es la menos útil, mejor dicho, pero me da igual. A lo mejor nos enfrentamos contra Pagamin. Ha dicho que iba a cenar, pero es bastante día. Enfréntate a Pagan. Genial. Pero vamos a ver, a mí me cae bien, tío. A mí me cae bien. Lo que pasa es, no sé, habría que hablar con él y ya está. Pero es que no se habla en este juego. Toma. Chaval, me creía que era el del fondo. Perdona por la austeridad. Envié al servicio a casa. Probablemente les habrás disparado al entrar. Bueno, antes de empezar, ¿con quién hablo? ¿Con el hijo que volvió para esparcir las cenizas de su madre o con el lunático que ha llegado a la cima de mi montaña asesinando gente? O con el lunático. Si hablase con el primero, le diría que se sentase, que fuera civilizado y que cenásemos juntos. Pero eso ya lo intentamos antes, ¿verdad? La primera vez te sentaste justo aquí. Paul estaba aplicando electricidad a los pezones del borde de tu amiguito. Yo estaba como ahora. ¿Y qué dije exactamente? Ahora vengo. Sí. Quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Bien. Si me hubieras hecho caso y me hubieras esperado, habríamos vuelto directamente aquí juntos para ir a esparcir las cenizas. Entonces debes de ser el segundo tipo, el que no me hizo caso y decidió unirse a los otros monos y empezar a lanzar su mierda por ahí. Pero mira, empecemos de nuevo. Tienes dos opciones. Una, podrías dispararme. ¡Qué aburrida! Otra, podrías sentarte, disfrutar de la comida y luego iríamos a esparcir las cenizas de tu madre juntos. Tengo que elegir. Me cago en todo, tengo que elegir. Vamos a ver, pausa. Tengo que elegir y no me gusta elegir. ¿Por qué? Porque me lo voy a cargar seguro. ¿Y por qué te lo vas a cargar seguro? Porque, si os acordáis, lo que ha contado Pagamin es totalmente cierto. O sea, si yo hubiese esperado en vez de salir, como salí en el primer capítulo, que dije, bueno, aquí no se puede hacer más nada, que estuve bastante tiempo, ojo, pero no estuve los 15 minutos que habría que esperar o los 10 minutos que había que esperar para que volviese. O sea, es real. O sea, si hubiese esperado, hubiese venido Pagamin y hubiese sido todo distinto, como él ha dicho. Y claro, si ahora no le disparo, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a hacerlo del principio, así que me lo voy a cargar. ¿Por qué? Porque si no me lo cargo, es que vamos a hacerlo del principio. O sea, vamos a hacerlo del capítulo, entre comillas, cero, que voy a titular. ¿Entendéis? Así que me lo voy a cargar por eso. ¡Toma! No se lo esperaba, yo creo que no. El rey ha muerto, venga, a cagar. Además hay que ser rápido, fin. Así, toma. ¿En serio? ¿En serio, tío? Qué soso, ¿no? ¿Qué soso, tío? Vamos a omitir, vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, aquí veis los tiempos de carga como son, ¿eh? Para que veáis que yo corto. ¡Oh! El rey ha muerto, ha ganado un trofeo, genial. Además de oro, está muy bien. Estos son cortes que yo hago supuestamente y que vosotros no veis esto casi nunca. Muy bien, hermano. Genial, vale, ya decía yo. ¿Te encontraste la semana? No, no sé lo que es. Supongo que no es importante. Pirates libre, hermano. Es lo único que importa. Sal a celebrarlo.
como habría querido Mohan. Mohan Gale, muy bien. Pues nada, nos hemos pasado el juego. La verdad es que ha sido bastante soso lo del tiro. Y, oh, estoy en mi casa, por cierto, porque bueno, aquí vemos, estoy en mi casa, o sea, ya lo digo yo. Así que nada, vamos a salir de aquí a ver qué es lo que pasa a continuación. Aquí vemos a estos dos fumetas. Señor Yogi Gale. Y Rey. Vaya, supongo que se acabó. ¿Basta de caos y destrucción? ¿Piensas colgar el lanzacohetes? De verdad, me encanta cómo has dejado esto. Es una pena que te vayas. Quedarte aparcado, acumulando polvo. A no ser que... ¿Algún negocio sin rematar, quizá? ¿Cabos sueltos que atar? O gente a la que cargarse. Es lo que digo, Donald. Es Yogi, tarugo. ¿Un peta? ¿Un peta? Ahora. ¿Cómo no? Ahora no, como siempre. Gracias. Me encanta, tío. Estos dos son unos crack, ¿eh? Ya traeré yo misiones secundarias de estos. Como ya he traído, ¿eh? Ojo. Así que, bueno, vemos por ahí un cerdo y vemos, bueno, mi jardín de hierba. Que está por aquí. Acabamos de guardar. Ahí lo veis en la parte superior derecha, que se acaba de quitar. Y aquí, bueno, pues tengo florecillas que puedo pillar. Fijaos. Tito, tito, tío. Y voy a pillar sobre todo las azules. Más que nada porque son las que más hermano, me cuesta encontrar. Ahora que Pagan ya no está, sus tropas de Razgad están confusas y desorganizadas. Deberías aprovechar el momento y tomar la fortaleza para la senda dorada. Exacto. Vale, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Pues simplemente completar el juego. He completado la historia, pero... Uy, perdón. Pero el juego no se ha completado todavía. Fijaos que hay muchísimas misiones. Por un lado tenemos la otra parte del mapa prácticamente entero, completo, sin hacer. Y tenemos pues muchísimos puntos de controles a los cuales conquistar, ¿no? Luego aparte tenemos misiones de Hur, misiones de Yogi y Rigi, misiones también de más gente, creo, debería. Bueno, tenemos también, aquí está, este Longinus, que creo que quedarán pocas misiones para él. Luego Barkachok, que es una fortaleza. Por aquí habrá más fortaleza. ¿Está Y? Yogi Rigi, vale. Fortaleza, más fortaleza. Por aquí ya creo que no queda ninguna, pero por aquí sí. O eso recuerdo, ¿no? Ah, no quedan más. Aquí, vale. Y otra fortaleza más. Solamente dos. Qué pocas, ¿no? O a lo mejor me estoy saltando alguna. Luego está esto, que no sé muy bien lo que es. Que es Mundo de Shangri-La, que hay unos cuantos. Uno, dos, tres. Y por ahí hay otro. Cuatro. Y a lo mejor hay incluso otro, pero bueno, no lo sé. En fin, todavía hay muchas cosas que hacer. Y bueno, pues supongo que iré subiendo algunas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y en el siguiente capítulo lo que vamos a ver es una nueva partida. No lo sé, ¿eh? Ojo. Pero intentaré hacer una nueva partida para que veáis el final del principio. El final que yo... que no habéis visto porque dispara el nota. Así que nada... Creo que esto es todo, espero que os haya gustado como siempre. Y... ¿qué cojones estoy haciendo? Y aquí está el final, así que nada. Hasta más ver. Adiós. ¡Woo!